dijiste que no son jugadores que estuvieron en la órbita de Tigres. Yo nunca dije, nunca doy posiciones, nunca doy nacionalidades y menos doy nombres. Entonces están entrevistando a la persona equivocada. Pero el otro día nos comentaba que el cuerpo técnico le pidió un contención. ¿Carioca sigue libre? No, pues hay muchos libres. ¿Cuánto tiempo tienes para darte la lista de lo que de los que nos mandan los representantes que creen que pueden venir a Tigres? Pues son más de 20, ¿verdad? Pero no, yo creo que tenemos que estar muy seguros en cuanto a que la persona sepa qué viene, porque para nosotros es importante que sepa qué viene. Y segundo, la exigencia a la cual va a estar sujeto, ¿no? Y como son jugadores de alto nivel, son profesionales, pues ellos también tienen opciones, ¿no? O sea, no son jugadores que están por ahí a la deriva, porque pues ahí te puedes hacer una lista de 100, ¿verdad? Que anden a la deriva sin equipo y que nadie los quiera. Pero Tigres no es un equipo para eso. Ingeniero, ahí tienes.